Novena a María, Reina de la Paz. Primer día. La Paz. Oración inicial. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres. Ven, Dador de los dones. Ven, Luz de los corazones. Consolador magnífico. Dulce huésped del alma. Suave alivio. Descanso en la fatiga. Brisa en el ardiente estío. Consuelo en el llanto. Oh Luz Santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda, nada hay en el hombre, nada que sea bueno. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado. Concede a tus fieles que en ti confían tus sagrados dones. Dales el premio de la virtud. Dales el puerto de la salvación. Dales la felicidad eterna. Amén. Aleluya, aleluya. Envía tu Espíritu, Señor, y será una nueva creación, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos, por este mismo Espíritu, gozar siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. La paz. Sabemos por el Evangelio cómo Jesús fue misionero de paz. En su nacimiento, los ángeles alabaron a Dios porque la paz había llegado a los hombres en quienes Dios se complace. Lucas 2:14. Más adelante, cuando comenzó a predicar, proclamó: Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Y cuando envió a misionar a sus discípulos, les dio instrucciones precisas para invocar la paz en las familias. En la casa en que entréis, decid primero: paz a esta casa. Y si hubiere allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no, se volverá a vosotros. Lucas 10:5-6. También en el contexto de la última cena, mientras se despedía de los apóstoles, volvió sobre el tema de la paz. Os dejo la paz, mi paz os doy. No os las doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Juan 14:27. Días después, la tarde de la resurrección, volvió a insistir: la paz sea con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se les retengan, les quedan retenidos. Juan 20:20-23. Vemos entonces cómo la paz era importante para Jesús y cómo delegaba su difusión a sus discípulos. También nosotros hoy somos responsables de la paz. La paz no depende de los políticos ni de las negociaciones, sino de nuestra propia conversión a Dios. Es el mensaje que la Virgen hoy nos presenta. Cuando la Madre de Dios habló por primera vez sobre la paz, sus lágrimas corrieron por sus mejillas, deslizándose por el vestido hasta el suelo. Alguien ha llamado con justa razón a la colina de las apariciones, la colina de las lágrimas de María.
Aquel día mencionó que venía por la paz y que la paz debía reinar entre Dios y los hombres, y los hombres entre sí. ¿De qué paz hablaba la Virgen? De la paz que es fruto de la redención, fruto del misterio pascual de su Hijo. Por esta razón, aquel día la Virgen apareció frente a una cruz negra para hacernos entender que la única paz posible para la humanidad es la que ya nos otorgó su Hijo por medio de su Pascua. En los mensajes de la Gospa sobre la paz, es claro que para que la paz reine en el mundo, primero debe comenzar a reinar en cada corazón y en las familias. Solo de esta forma, el hombre podrá interceder eficazmente por la paz. Ha dicho que cuando se ora por la paz y el corazón no está en paz con Dios y con el prójimo, esa oración no vale tanto. María es reina de la paz, porque nos la ofrece primero al corazón y a nuestras familias. Con su paz, que es la paz de Jesús, podemos interceder entonces por los demás. Queridos hijos, hoy os invito a decidiros por la paz. Orad para que Dios os dé la verdadera paz. Vivid la paz en vuestros corazones y comprendéis, queridos hijos, que la paz es un don de Dios. Queridos hijos, sin amor no podéis vivir la paz. El fruto de la paz es el amor, y el fruto del amor, el perdón. Yo estoy con vosotros y os invito a todos, hijos míos, para que el primer paso que deis sea perdonar a los de vuestra propia familia. De esta manera tendréis la capacidad de perdonar a los demás. Gracias por haber respondido a mi llamada. Preces. En la Virgen María, Reina de la Paz, Dios Padre nos muestra su amor. Por su intercesión, elevemos nuestras súplicas por nuestras necesidades y las de todo el mundo. Por la Iglesia, extendida por todo el universo, para que acoja en sí misma, como la Virgen María, la palabra de salvación y engendre la vida nueva a los que Dios ha llamado. Roguemos al Señor. Por la paz y la justicia en la comunidad humana, para que sean derribados los proyectos de los soberbios, enaltecidos los humildes y colmados de bienes de los pobres. Roguemos al Señor. Por todos los creyentes en Cristo, para que María los sostenga como en la Iglesia naciente y lleguen a formar un solo corazón. Roguemos al Señor. Por los consagrados al servicio del reino de Dios, para que vivan su llamada con la misma generosidad con que María se ofreció a su Señor. Roguemos al Señor. Por nosotros, para que creamos sin reservas en el cumplimiento de la palabra de Dios y progresemos en el camino de la fe. Roguemos al Señor. Oración. Dios omnipotente, que has hecho grandes cosas en aquella que todas las generaciones llaman dichosa, renueva por su intersección en nosotros las maravillas de tu Espíritu para que podamos bendecir tu nombre eternamente. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración final. El Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí.
Su nombre santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Lucas 1:46-55. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María.